En este punto ya no voy a explicar nada, solamente vamos a ir al gameplay porque todo lo que tenía que explicar ya lo puse en este video que seguramente está apareciendo ahí arriba. De todas maneras, si tienes alguna duda, déjalo en un comentario y yo lo leeré. Vamos con el gameplay. Capilla del Padre Campbell. Puede ser un buen mapa ya que aquí... Como decía, como este mapa tiene tanto rinconcito por aquí y por allá, la gente suele irse... Ya lo viste. La gente suele irse más allá y curarse. Listo. No voy. ¿Por qué venías de allá tan desesperada? ¿Por qué venía de allá tan desesperado? Y ya vi dónde está curando el otro. Lo que te decía, ¿ves? O sea... Bye, have a great time. Ya. Esa. Listo. El tótem está por ahí, ¿eh? Que sepas que el tótem anda por ahí. Ya lo ubiqué. Y ahora sí, vamos a colgar. Un poco más tranquilos. Bueno, inevitablemente hacen un yen. Porque claro, mis persecuciones duran mucho más de lo que ellos tardan en hacer el yen. Ya que insistes. Ya que insistes. ¡Corre, perra! ¡Corre! ¿Ya se fue tu DS o todavía lo tienes? A ver. Amiguis. No tiene DS, pero sí tiene amigos que le cubran el golpe. Supuestamente. No sé cuál era el plan de este, la verdad. Chungo, no tienes chungo. Tú tenías este... ¿Cómo se llama esta? Colgar a este para luego ir por el que está reparando. Ya, listo. Ahora sí, vamos a juntar esto. Guardamos esto. Ahora sí, vamos por el que estaba reparando. Ah, la que descolgar es la que estaba reparando, a ver. La otra vino corriendo para acá. Chungo la ventana. No. La otra se curó. Al otro no le venía a rescatar. No sé por qué. Ahí está.
¿What? Ahí está. Vamos al otro lado porque va a querer curarse seguramente. No cure nada. Claro, o sea, pude haber seguido la persecución con la otra, pero con esta build. ¿What? Espérate, ¿no la había tumbado? No, no. ¿Qué? ¿Usó chungo o qué onda? A ver, luego voy a ver la repetición, porque me estoy concentrado en explicar. No me fijé qué pasó ahí. Usó chungo seguro, ¿no? Es lo más probable. ¡Mira! ¡Cayó del cielo! ¡Qué loco! ¡Y ahí está la otra! ¿Por qué te curas? Por la pura te curas. Igual te voy a herir de nuevo. No debiste haberme dejado, acercarme tanto. Ahí metí la pata yo. Tenía que haber hecho body block para la ventana. Ya, ya sé dónde están. Mira. Ya, ahora sí, a ver. Ya vamos a por ti. Ya que tanto insistes. No, no, permiso, permiso. ¿No? ¿Vamos por acá? Claro. Listo. Te colgamos ahora sí. Porque ya mucha vaina contigo ya. Mucho me estás fastidiando la existencia tu hija ya. Si no se han curado en el motor de allá, o si no están en el motor de allá, entonces... ¡Ah! Tú ya estabas... ¿Te quedan pallets? Sí, te quedan pallets acá. Bien. Vamos a buscar a otro. No, no me interesa, no señales. Te quería una invitación. Debiste haberla agarrado cuando podías. ¿Qué señales ahora? Se curaron los dos. Es que este estaba muy alejado. Creo que voy a dejar, la próxima dejo que este lo repare. Empieza a gastar recursos de la desesperación, lo cual para mí es bueno. ¿Dónde estará el que falta?
Estoy seguro si es buena idea abrir eso. Ah, este era el que tenía que abrir. ¡Ay, mira! Viene a ayudar a su amiguis. Extraña decisión. O sea, porque yo lo que hubiera hecho hubiera sido correr hasta la parte esa donde está el motor. Ah, mira, sí fue una buena idea. Correr hacia donde estaba ahí el motor y saltar por esa ventana, porque eso me hubiera dado más espacio. Ah, vas a querer jugar con la doble ventana. No llegas. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Como ven, el objetivo es... Era tu primer cuelgue. Como ven, la idea en este caso era hacer que la partida esté siempre de parte mía. ¿Cómo? A través de la presión. Porque golpeo a uno y ya no me importa. O sea, no lo persigo todo el rato, sino inmediatamente. Como me puedo mover rápido, voy a otro lado, los busco, golpeo, presiono, pateo el motor, no dejo que reparen. Y cuando empiezan a curarse, inmediatamente los veo. O sea, como me muevo rápido, puedo moverme por todo el mapa y ver más o menos dónde están y no dejar que se curen, ¿no? O sea, en algún punto toda esa presión, pues, les pasa factura. Mission complete.